Otro ministro del Poder Ejecutivo aquí en nuestro programa de Pulso Urbano, y hablamos de los ministros que están desde que comenzó esto, porque, bueno, y Ramón Jiménez, ahora ministro de Obras. Gracias, ministro, por estar esta mañana, muy amable. Buen día, Carlos. Mis saludos para todo el equipo que te acompaña y para la audiencia. Muchas gracias por invitarme al programa. También está completando prácticamente todo el periodo presidencial también, ¿verdad? Así es, ¿sí? Así como el ministro Loizaga, que acaba de salir. Yo también arranqué en agosto del 2013, como parte del gabinete del gobierno del presidente Horacio Cartes, y son ya así 4 años y medio, un poco más, de gestión como ministro de Obras Públicas. Y cuando hablamos de gestiones, lo que vos podrías resaltar dentro de todo este movimiento que se tuvo, siempre lo resaltaste de las veces que estuvimos conversando aquí en el programa, el tema de las obras y principalmente el tema de las rutas. O sea, hasta el último seguimos hablando de que esa fue una prioridad y la mayor inversión en rutas, ministro. Así es, esta administración le tocó recibir en agosto del 2013 el informe del Foro Económico Mundial, que le ponía al Paraguay entre los 10 países en el mundo con peor infraestructura vial, empatado con Haití en el continente en el último lugar. Un legado de más de 60 años de una inversión insuficiente en infraestructura, que son uno de los condicionamientos de la pobreza y el atraso que tiene nuestro país. En estos 4 años y medio, y ya en camino a cerrar la gestión en agosto de este año, apuntamos a completar 3.000 millones de dólares en obras de infraestructura hechas. Entregadas, muchas de ellas puestas al servicio de la ciudadanía, en la forma de la ampliación de la red vial nacional en un 50%. Vamos a pasar de 5.300 kilómetros de rutas y caminos asfaltados a cerca de 8.000 kilómetros para el final de esta gestión. Lo mismo también con puentes rurales, donde habíamos recibido alrededor de 2.000 metros lineales de puentes de hormigón terminados, 2.200, y tenemos en proceso nosotros alrededor de 13.000 metros lineales entre lo que ya se construyó, lo que se está construyendo y lo que estamos licitando ahora. Entonces, estamos dando saltos muy grandes para tratar de recuperar el tiempo perdido, 3.000 millones de dólares en inversión en infraestructura en estos 5 años, es un poco más de lo que se invirtió en los últimos 30 años previos a esta administración. Pero somos conscientes de que falta mucho más, al punto que estamos en el proceso en este momento de actualizar nuestro plan maestro de transporte, infraestructura y logística, donde pretendemos para el mes de junio o julio de este año tener lista un plan que vamos a dejar a la próxima administración con las obras priorizadas para los próximos 5 años, con una visión a 20 años. Vamos a dejar un banco de proyectos con diseños de ingeniería por alrededor de 1.500 millones de dólares en obras. Vamos a dejar unos 1.000 millones de dólares en préstamos aprobados con sus proyectos listos para que licite la próxima administración. Estamos enviando 120 jóvenes también, ingenieros recién recibidos, la mayoría que se están incorporando al Ministerio de Obras Públicas. Los primeros 60 viajaron la semana pasada a la Universidad de San Paulo, que tiene seguramente el mejor programa de ingeniería de Latinoamérica. Van a hacer un curso de especialización de 1 año. 60 más se van a acoplar a mitad de año, y para tener una referencia de qué significan 120 ingenieros nuevos para el ministerio, hay que conocer de que en los últimos 16 años se habían incorporado apenas 4 ingenieros civiles al plantel permanente. Entonces, estamos haciendo un salto muy grande. Vamos a dejar un capital humano técnico altamente calificado, con gente joven. O sea, esa gente que va, vuelve y ya está dentro del ministerio. Ya están contratados, ellos se van contratados. Ah, se van contratados. Ya van a cobrar su salario estando allá.
forma parte de la ayuda que van a utilizar para completar estos estudios. Y vienen con un contrato que les obliga a permanecer al cuadro del Ministerio de Obras Públicas por lo menos 5 años. Para que su beca, digamos, les resulte gratuita. Y es el tiempo que nosotros necesitamos para consolidar ese capital humano, ese conocimiento que se está agregando en esta experiencia de esta administración, que ha introducido herramientas nuevas al desarrollo de infraestructura, como la ley de alianza público-privada, la ley de proyectos llave en mano, y la continuación de proyectos de concesión de rutas. Hablando un poquito del tema de inversión y todo eso, hablamos el otro día y hablamos durante todo este proceso también de los accesos a Asunción. Y creo que hay obras que marcan un antes y un después de Asunción con el tema de hacerlas. Queda todavía pendiente porque hay otros que necesitamos todavía mejorar, pero el superviaducto de Madalín y Aviadores del Chaco marcaron un poco un antes y un después, ¿eh? Así es, esas son obras emblemáticas. En el caso del superviaducto estamos hablando de una obra que hacía 15 años, quizás un poco más inclusive, que ya tenía condiciones para ser construida. Se venía hablando de la necesidad de hacer un paso de esa naturaleza en el cruce de Madame Lynch y Aviadores, pero creo que en cierta medida le faltó coraje a las administraciones anteriores a llevar adelante una obra que venía siendo resistida por el propietario de uno de los medios importantes que hay en Asunción. Esta administración tomó la bandera de responder a la necesidad de la gente. Hoy es una realidad que beneficia a más de 200.000 personas por día que utilizan el superviaducto. Pero nosotros tenemos realidades que tenemos que enfrentar. En el Paraguay, en los últimos 5 años, se ha duplicado la cantidad de vehículos que están inscritos. Hemos pasado de 1.040.000 al, ya en junio del año pasado pasamos los 2 millones de vehículos registrados, y eso se siente en las calles, especialmente el área metropolitana, que tenemos un serio problema de tráfico. Este gobierno ha impulsado, teniendo eso en cuenta, el asfaltado de calles empedradas en el área metropolitana para crear corredores de integración, corredores que faciliten el acceso a la ciudad de Asunción y la comunicación entre ciudades en el área metropolitana. Y estamos completando 470 kilómetros de asfaltos nuevos o de recapado de asfaltos que estaban en muy mal estado en el área metropolitana. Vamos a completar esta cantidad para el mes de agosto de este año. Y nosotros el otro día estuvimos con nuestras cámaras instalados ahí en la zona de la Costanera Norte, la continuación, ¿verdad? Que uno dice, uno pasa por la rotonda y dice, ¿cuándo? ¿Cómo está eso? ¿En qué etapa está ahí? ¿Y cuándo uno ya podría transitar por ese acceso, ministro? Sí, la Avenida Costanera Norte va a tener 2 etapas de habilitación. La primera etapa es la que nos va a permitir unir la zona de la costanera actual con la zona bordeando todo el río Paraguay hasta llegar a la subestación de la ANDE aproximadamente, a partir de la cual arrancarían los viaductos que van a bordear el Jardín Botánico y nos van a permitir acelerar el tránsito tanto viniendo de Primer Presidente como de la Avenida Traschaco y también la Avenida Ñuguazú. Esos viaductos van a hacer que todas estas obras, la obra de Ruta 3 del Limpio a Mariano Roca Alonso, como la autopista Ñuguazú, como las mejoras en Primer Presidente, se vuelvan operativas con estos viaductos que van a permitir un tráfico rápido
por encima de Sacramento y Artigas, que hoy están totalmente saturadas. Sí, eso preguntamos, bueno, viene porque el otro día estábamos instalados ahí con el vivo y decíamos nosotros, pero van a venir de la calle, de la ruta recién hecha, toda autopista, eso, a entrar a esta calle. O sea, aquí hablamos que van a pasar por arriba. Van a pasar por arriba, con un viaducto que pretendemos se construya como el superviaducto, trabajando 24 horas y 7 días a la semana, que eso avance rápidamente, esté listo dentro de un año, está yo creo a pocas semanas de que se pueda ver obra en la zona. Y va a tener dos viaductos, uno que va a salir de Primer Presidente, otro de la Traschaco, un viaducto de 1.350 metros de largo, el más importante en nuestro país, y es que va a tener un tráfico arriba más rápido para conectar con la Avenida Costanera Norte y por abajo un poco más lento para conectar con Sacramento y Artigas. Cuando decís dos etapas de habilitación, o sea, esta primera etapa va a tener una salida directa a Sacramento. ¿A dónde en este momento? ¿Va a salir sobre Artigas otra vez o dónde sale? Sí, va a salir sobre Artigas. Uh-huh. Vamos a hacer una conexión por las calles internas, temporal, hasta que esté listo el viaducto. Esas calles internas hoy son empedradas, ¿verdad? Son empedradas, eso se varias va a faltar de ellas se va a faltar. Y yo creo que el mes que viene ya vamos a estar habilitando la Avenida Costanera Norte de esa manera. ¿El mes que viene? Ya el mes que viene. Ah, y yo espero en menos de un año tener listos ya los viaductos. Bueno, qué bueno. Esa es una información también porque, quieras o no, eso ya va a descongestionar General Santos, que hoy está en una salida muy pesada. Por más que la otra no sea también una calle preparada para varios vehículos, ¿verdad? Porque ahí va a ser entrada y salida por esa misma calle, ¿verdad? Así es, uh-huh. Así es. Estamos diseñando y en el proceso de asfaltar esas calles alternativas que van a ser una solución temporal, ¿verdad? Cuando hablamos, Ramón, de tu presencia en el ambiente de la administración pública, comentabas por qué decidías, por qué entrabas en esto. ¿Te sentís contento o salís un poco defraudado de algunas cosas, Ramón? ¿Cómo te sentís? Bueno, tengo que reconocer que la experiencia ha sido muy intensa. Estar en la atención pública de manera tan frecuente es algo para lo cual es muy difícil prepararse. La experiencia viene siendo extraordinaria desde el momento en que hemos podido articular tantas soluciones de infraestructura que mejoran la vida de la gente. Nosotros hablamos mucho de vialidad, pero también es responsabilidad del Ministerio las soluciones que se están logrando en el transporte público de pasajeros. Hoy tenemos más de 700 ómnibus, uh-huh, cero kilómetro, con aire acondicionado, con rampas para discapacitados, muchos que están al servicio de la gente. Eso ya representa casi el 40% de la flota de los ómnibus del área metropolitana. Estamos haciendo obras de saneamiento, de agua y saneamiento, en el área metropolitana y en el resto del país, que son obligaciones del Estado, que en las capitales de los países de la región se hicieron hace más de 100 años y nosotros lo estamos llevando adelante ahora. Entonces, como profesional, como economista y teniendo, habiendo hecho una maestría en desarrollo económico, me siento muy orgulloso del trabajo que venimos haciendo. Está a la vista de la gente. La gente puede tocar el superviaducto y puede usarlo y lo va a usar por los próximos 40 años, mejorando la calidad de vida de gente que pasaba a veces 2 a 3 horas en su auto esperando cruzar ese punto, ¿verdad? O sea, te sentís contento entonces, pero me también siento contento por ese lado, ha sido muy duro, sin lugar a dudas, pero este CIMEFOR de 5 años que estoy terminando ahora acaba en el mes de agosto. Lo hago con orgullo,
de haber tenido la oportunidad de servir, pero fueron 5 años, están siendo 5 años muy intensos. Ahora, cuando hablamos de cosas intensas, una de las cuestiones intensas creo que es el Metrobús también. Teníamos aquí a gente invitada también donde hablaba de que todo está mal, de que todo hay que abortar, que todo hay que... y creo que esa fue, y no sé si va a seguir el próximo ministro también que venga con la misma situación. Eso está difícil, ministro. O sea, Sí. En toda obra de intervención urbana, tan intensa como es el Metrobús, obligatoriamente trae conflictos. Estamos haciendo lo posible para minimizar esos conflictos con los frentistas en este caso, teniendo en cuenta que la obra del Metrobús, si bien se presenta como una obra de transporte público de pasajeros, es en realidad, en su mayor parte, una obra de salud pública. Nosotros en la obra del Metrobús, como parte del proyecto Metrobús, estamos construyendo el desagüe cloacal de la avenida Eusebio Ayala, avenida donde hoy los desechos cloacales se tiran en la calle. Estamos haciendo el desagüe pluvial, que es responsable por la destrucción muchas veces de nuestras avenidas y nuestras calles, porque el agua es el enemigo del asfalto. Estamos haciendo el cambio de toda la cañería de agua potable, que tiene más de 50 años en esa zona y que es responsable permanentemente de la rotura de nuestras calles. Estamos bajando todo el cableado de la ANDE, el cableado de todos los servicios tipo de cable televisión y todo el cableado bajo tierra para sacar toda esa maraña que constituye una polución visual como mínimo y un problema de cortes en días de viento y lluvia. Todo eso va a ser superado con las obras que estamos haciendo. Estamos haciendo las veredas en la avenida Eusebio Ayala, unas veredas que están siendo utilizadas como estacionamiento de los comercios y que obliga a los peatones a caminar por la avenida, con el riesgo que eso significa. Vamos a recuperar las veredas para los peatones. Es una obra de hermoseamiento de la ciudad. La avenida Eusebio Ayala va a quedar muchísimo mejor, más linda, más útil y más moderna al servicio de más de 400.000 personas que se van a beneficiar de todos los servicios de desagüe cloacal, pluvial y todo lo que se viene. De acuerdo a lo proyectado, ministro, esta obra del Metrobús hoy va a durar más tiempo de lo previsto. ¿Eso es a consecuencia de qué, ministro? Bueno, hemos tenido dificultades con procesos de expropiación, hemos tenido dificultades con la realidad con la que nos hemos encontrado al momento de iniciar las obras, que ha requerido ajustes y mayores inversiones. La zanja técnica, la decisión de bajar todo el cablerío de la ANDE y ponerlo bajo tierra, son decisiones que han sido posteriores al inicio de la obra y que han generado un atraso también, un cambio en la estrategia constructiva. Queremos ver más obra, están trabajando ya 20 horas al día, creo que se puede trabajar como se ha logrado en otras obras importantes en el área metropolitana, un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana. Vamos a tener pronto aquí en unos días más a los representantes de la empresa portuguesa. Yo quiero ver más intensidad, no estoy contento todavía inclusive con la cantidad de obras que hay, pero seguimos apuntando a que estas obras se terminen a fin de año. Sobre todo mirando un poco el proceso, y cuando uno dice, ministro, ¿qué te quedó pendiente? ¿Qué es lo que vos sentís que decís, bueno, yo quería llegar a esto pero no pude, ¿verdad? ¿Qué te queda en el tintero? Si hay una obra en particular que es de importancia
elevada para nuestro país, para la economía de nuestro país. ¿Qué me queda como materia pendiente? Es la hidrovía. Una intervención en la hidrovía que permita una navegación más segura, confiable todo el año. Hemos propuesto un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para que nos asesore en la intervención que teníamos que hacer en la hidrovía con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El acuerdo se firmó con el gobierno de Estados Unidos, pero sigue varado, sigue empantanado en la Cámara de Senadores, que equivocadamente no está entendiendo la importancia de trabajar con la, seguramente la mejor institución a nivel mundial en temas de canales, hidrovías y puertos, como es esta organización de 37.000 profesionales, 212 años de experiencia en hacer esto que le estamos pidiendo, para una obra como la hidrovía, donde no nos podemos equivocar, donde 5 países de la región dependen de que hagamos una buena intervención, porque nosotros estamos en el centro de la hidrovía, y de esa manera poder consolidar la... Paraguay tiene la tercera flota de barcazas y remolcadores más grande del mundo, y tiene la flota más importante del Río de la Plata, es consolidar nuestra flota en el Río de la Plata y asegurar el suministro del 80% del comercio exterior de nuestro país. Espero que eso se pueda lograr. Esa es la manera correcta de encarar una obra de esa naturaleza. Me hubiese gustado poder contar con ese equipo técnico. Espero que la próxima administración continúe con esa línea, se logre esa aprobación y podamos hacer la mejor intervención posible en esa vía de desarrollo de toda la región como es la hidrovía. Cuando salía el aire de los Andes, me decía, me voy, sabemos su trayectoria política anterior, y me decía, voy a ser candidato a senador. Va a trabajar 5 años para ser candidato a senador. ¿Te vas a meter a la política? Yo tomé un compromiso con el presidente Horacio Cartes hace 5 años de acompañarle estos 5 años. Estoy muy contento y orgulloso de lo que he logrado, rodeado de un equipo de gente muy capaz que me ha acompañado en el Ministerio de Obras Públicas, muchos de ellos del plantel permanente del Ministerio. Me ha cambiado totalmente la visión. Yo vengo del sector privado, de la visión del funcionario público. La inmensa mayoría de los funcionarios públicos son gente comprometida, seria y entregada a lograr resultados positivos para el país. Pero yo vuelvo al sector privado. ¿No te ves como parlamentario, Ramón? Yo en este momento no. No. En este momento. Yo en agosto vuelvo a la vida privada, a la actividad privada. Y con la esperanza de que lo que hemos logrado se proyecte a futuro, se siga invirtiendo en infraestructura de esta manera, porque nuestro país necesita un logro, necesita que se llegue a un consenso social como se ha logrado en el aspecto económico, con el Ministerio de Hacienda y con el Banco Central. El Ministerio de Obras Públicas tiene que ser una institución técnica, libre de injerencias políticas y de padrinos políticos. Tiene que ¿Sentiste esa presión de los padrinos políticos, ¿no? Realmente tuve un blindaje muy importante de parte del presidente Horacio Cartes, que en estos 4 años y medio me apoyó. Lo único que escuché de él fue hacer lo correcto, y eso me dio una fuerza extraordinaria para poder llevar adelante este proyecto sin que pueda ser afectada nuestra estrategia y nuestra política ese esquema anterior de padrinos políticos que tenían injerencia en las obras públicas. Y eso es algo que hoy se puede apreciar
cuando uno recorre las obras, recorre el país y ve las obras del Ministerio de Obras Públicas, uno ve hoy que las obras se llevan a cabo con maquinarias nuevas. Todas las obras tienen maquinarias nuevas. Los ingenieros de obras están mejor pagados. Los campamentos donde viven los funcionarios de estas empresas les tienen en condiciones dignas, porque están compitiendo por los mejores operadores de máquinas. Hoy se compite en el Ministerio de Obras Públicas, desde esta administración se compite con maquinarias nuevas, con los mejores profesionales, con los mejores precios, y eso se ve con obras de calidad, con obras que están avanzando rápidamente, que están transformando nuestro país. Gracias, ministro. Gracias por estar esta mañana. Muy amable. Gracias, Carlos. Gracias. Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones con nosotros aquí en Pulso Urbano.